Muy buenas, ¿qué pasa? Bueno, soy Ismael Rincón y esto es Monte de Asfalto. Hoy os traigo el unboxing de un cassette de mountain bike de 12 velocidades con núcleo RAM. Ya os comenté o ya hablamos un poco, no concretamente de esta marca, pero sí del mismo dentado, el mismo escalonado, que hice una comparación con otros cassettes el de RAM y el de Shimano. Os dejo por aquí arriba el enlace al vídeo donde hicimos ahí la comparación con el Gear Bike Calculator, donde realmente con números se ve las diferencias. Así que cabecera y empezamos. Bueno, lo dicho, un cassette de 12 velocidades para mountain bike. Vamos a hablar claro, es chino, literalmente, y comprado en AliExpress. Ya sabéis que me gusta ser sincero. Precio, 100 euros. La marca es Riet. Veis aquí mountain bike 12 velocidades para núcleo XD, 950. El dentado es el pequeño 9, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42 y 50. Deciros que hay como dos modelos, si buscáis ahí, por decirlo de una manera, el económico, pero que pesa más, que anda sobre los 50 euros, que también le tengo y le he probado, también va realmente bien. Y luego uno más ligerito, que es este, que es, anda sobre los 100 euros. El que os hablábamos en el vídeo es el Alcito, son 110 o por ahí. Y bueno, pues el acabado del casco en sí, la verdad es que está bastante bien. Tiene un acabado muy fino. La araña es de aluminio. Los piñones pequeños, hasta el penúltimo, también es un mecanizado con en fresa y torno de aluminio, bastante fino y se aprecia que de bastante calidad. Y el último piñón sí que está agarrado con remaches y creo que sí que es de un material más duro. Digo, ventajas de este cassette y por qué le busqué es por el piñón 9. Como ya os comentaba, os he comentado otras veces, no me digáis por qué. El RAN no ha buscado bajar del piñón 10 al 9 y ha querido implementar del 50 al 52. No me digáis por qué, alguna explicación tendrá, pero yo os puedo decir que el piñón 9, tanto en montaña como en carretera, que también le tengo, funciona perfectamente con cualquier tipo de cambios y no me ha dado ningún tipo de problema. Bueno, este cassette, como los que ya me conocéis de hace tiempo, cuando solo existían las 11 velocidades, tuve o me tiré también, creo que era un 9, recuerdo, Leonardi, marca Leonardi, General Lee, 11 velocidades. Me suena que era un 950 o 40 y tantos. Y era toda una piña también y no tuve muy buenas experiencias respecto a esta zona que ven así, que parece como más endeble. Los piñones dorados, que es todo un mecanizado, tuve problemas y se me partieron algunos piñones. Siendo un cassette de marca, que me costó en su día 300 pavos, tuve problemas. Y al final lo deseché, acabé en el RAM, que siempre ha sido material fiable. Aquí le tengo mi viejo GX de 12, el 1050. Sí, la verdad es que es un case pesado porque es metálico, pero es un case de, vamos, llevo con él lo mismo. Lleva 7, 8 cambios de cadena y aún sigue dando su uso. Bueno, de esto vamos a proceder a ver su peso, que realmente la diferencia de precio, ya os digo, del modelo chino barato a este.
la diferencia de 50 euros a mayores es por el peso. Así que vamos a ver el peso. A ver si se puede apreciar. 390. En teoría, sí, no varía nada. Son 390 poniéndolo ahí al borde de la báscula. Según el anuncio son 376 o por ahí, pero bueno. 390 gramos no está nada mal. Lo pongo aquí con comparación con un GX. Este son 455. Así que ahí casi hay 50 gramos de diferencia. Pero se paga. Me suena que el chino, el de hierro, o el más pesado, el económico, eran casi 500 o 500 y algún gramos, ¿eh? Así que sí que hay 100 gramos de diferencia entre uno y otro. También hay 50 euros de diferencia. Pero ahora lo que voy a hacer, obviamente, es montarle y probarle. Probarle bien. Sé que de funcionamiento va a funcionar bien, no va a haber problema, pero quiero cerciorarme que no tenga ningún tipo de desgaste o rotura, ya os digo, de esta parte que a mi ver me parece más endeble. Bueno, no me ha hecho falta ni tocar ni el cambio, ¿eh? Ha sido montar, quitar el GX y montar este. Y sube y baja perfectamente. Bueno, chavalada, pues ya que salí a probar el casete, digo, voy a dar una primera impresión. Luego ya cuando lo haga X kilómetros, 400, 600, una buen test, yo haré otro vídeo diciendo si sí o si no. Pero de momento, hoy, primer día saliendo a probarle y la verdad es que muy buenas impresiones, ¿eh? Quité el range X, monté este, no toqué absolutamente nada el cambio. Y que eso es la gracia del tema, ¿no? Que, por ejemplo, si tienes un par de ruedas y en unas tienes puesta un cassette de RAN y en la otra este, simplemente quitar una rueda y poner otra y no tienes que tocar el cambio. Y el resto, pues bueno, ya veis, sí que se ha manchado un poco de... Pues ha ido trabajando esos piñones. He usado todos hoy ya, ¿eh? Y bueno, ya os digo, mi mayor temor es que algún día parta alguna zona de estas, de la desmecanizada de aluminio. Por el resto, perfecto. Bueno, pues para que veáis que no es todo, que no es solo todo lo que reluce. Y para que veáis que soy completamente sincero, ni estoy patrocinado por nadie, ni este casi me han regalado, le tengo que pagar yo. El segundo día de que salí a probarle, pues tuve ya un pequeño problema que os voy a comentar ahora y cómo lo he podido solucionar, pero bueno, para tenerlo en cuenta, porque sí que es verdad que pasa y si no se toman medidas volverá a pasar. Básicamente, si el cassette está metido en el núcleo tal que así y luego apretamos con la llave del cassette y queda en su posición correcta apretado, con el de RAN las últimas vueltas como que la apretas y va como un poco más durito. En este tú apretas y al final haces tope de que ya no aprieta más. ¿Qué me pasó? Que esto se me fue aflojando poco a poco y se me salió lo justo para tocar el piñón pequeño con la patilla interna de la rueda, con la patilla del cuadro donde va alojado aquí el eje pasante, con la consecuencia de que se te frena totalmente la rueda y demás. Así de primeras me extrañó un poco, no sabía qué había pasado, si se había gripado el núcleo o tal, pero ya os digo, analizándolo bien, pues me di cuenta de eso.
Bueno, para salir del paso, apreté esto como pude con unas llaves, que si queréis ver o que os explique cómo lo hice más detalladamente, porque salí del apuro, la verdad, pude llegar a casa dando pedales, literalmente. Ponérmelo en los comentarios y hago un vídeo específicamente y os lo explico. Luego ya en casa, analizando la situación, pues bueno, ya sabéis cómo funciona el núcleo XD, ¿no? Que tiene aquí un estriado que encaja con el cassette, una de las estrías más estrecha, y la rosca es esta. En esa rosca esta campana, que por cierto, otro detallito, esta campana en este cassette, fijaros qué holgura tiene, se mueve esto fácilmente con la mano, y ya tiene holgura como que vamos, que lo mueves con la mano. Sin embargo, en el de RAM, tú esto no lo mueves con la mano y no tiene ningún tipo de holgura. Analizando mejor la situación, a ver por qué puede haber pasado, y viendo uno y otro, pues finalmente caí en la conclusión de que el RAM lleva allá adentro es como una arandela de plástico que va sujeta a la propia campana, que básicamente lo que hace es como una tuerca autoblocante. Entonces, al apretar la rosca en el núcleo, al final esa parte como de plástico que veis ahí en blanco hace tope con esta y queda, pues, digamos de alguna manera como bloqueado. En este carece de ese plastiquito. Ya digo, para que me entendéis bien, esto es una tuerca de métrica 8, normal y corriente, con el autobloqueo, que no deja de ser como una arandela de plástico integrada en la propia rosca, que tú cuando roscas, al final esos filetes se quedan sujetos en esa parte de plástico y evita que se afloje. Bueno, pues lo dicho, este cassette no lo tiene. De primeras, pues dije, bueno, vaya mierda. Pero bueno, ya he hecho la inversión y visto que el funcionamiento de todo lo demás es correcto, dije, hay que buscar una solución. La primera solución que se me ocurrió fue, dije, bueno, pues en la rosca que tiene el cassette, le echamos un poco de retenedor, que al fin y al cabo es como un pegamento para roscas, que lo que hace es, luego en la rosca aquí del núcleo, pues cuando se seque lo dejará sujeto y hará la misma función que una autoblocante. Pero me da un poco miedo porque ya he tenido malas experiencias con estas roscas de algunos cassettes de este tipo, no normales, que después de mucho uso sin quitarles, recomiendan engrasar la parte roscada porque hay veces que salen realmente mal y al final te toca escojonar el núcleo para poder sacar. Pues bueno, esta opción puede valer, pero no me termina de convencer. Pues el día de mañana hay que desmontar y no podamos sacarla en condiciones. La segunda opción fue tirar de teflón. Dije, bueno, si no tenemos esa parte plástica que nos haga como de sujeción, digo, pues la solución que veo es dar una pequeña vuelta de teflón a la parte roscada. Que evitará que luego cuando metamos el cassette y rosquemos, pues quede como más sujeto, evitará que se afloje. Esto ya lo he probado y en otra salida siguiente no he tenido problemas de este tipo. Y luego sí que he llegado a casa, le he reapretado y no he tenido la sensación de como si hubiera aflojado. Así que yo doy por buena esa opción. Si dentro de unas salidas de X kilómetros
me vuelve a pasar, tiraré al retenedor. Y bueno, pues si aún así con esas no funciona, pues ya lo diré por aquí. Que bueno, ya digo, aunque el funcionamiento y la estética y el peso y el precio sean interesantes, pero este pequeño detalle le puede tirar para atrás. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like y suscribiros al canal, que os lo agradeceré. Estamos subiendo ahí números de suscriptores y eso es buena señal. Un saludo y hasta el próximo.